Ahora sí, ahora sí se escucha. Perfecto, gracias, gracias, gracias por haberme avisado. Un saludo desde Los Ángeles, California. Gracias por haber aceptado la invitación a participar en la presentación de lo que es esta nueva modalidad de mentoría por primera vez de una forma disruptiva presentando un entrenamiento para equipos. ¿Cuáles son las razones por las cuales lo estoy haciendo? En primer lugar, porque el 2020 está a la vuelta de la esquina y eh, para muchos no importa si es el 2020 el 2021, el 25, el 30 le da lo mismo, pero para aquellos que somos conscientes de que la historia de la humanidad tiene ciclos 2020 debe eh, debe de, 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 de ser un punto de quiebra un punto de eh, partida. Eh, ¿Me pueden confirmar, por favor, si se está escuchando? Porque estoy recibiendo mensajes de las dos formas: que sí se escucha y que no se escucha. A ver si me pueden decir si ¿sí se escucha. Ah, vale. Ok, ya, dejemos, el, dejemos en paz el micrófono. Gracias. Ok. Entonces, decía: el 2020 está a la vuelta de la esquina. El tiempo corre. Como yo siempre lo he dicho y los que me conocen saben mi, mi filosofía, cada año que pasa es un año menos de vida que tenemos, un año menos para estar con nuestra familia, para cumplir con nuestros objetivos, con nuestras metas, para alcanzar lo que nosotros queremos hacer. Es más, cada día que pasa estamos más cerca de morirnos. Por lo tanto, ser sabio, ser inteligente, ser estratégico es planificar como que fuéramos a vivir para que en caso que vivamos las cosas empiecen a dar resultados. El éxito solamente es la materialización de muchas decisiones que vamos tomando a lo largo de nuestra vida. Entonces, lo primero es, 2020 está ahí nomás y por lo tanto, eh, no puedo esperar a llegar al primero del 2020 para prepararme. Yo tengo que empezar a prepararme desde ya. Esto es algo que tengo ya eh, muchísimos, ah, muchísimos años de hacerlo y me ha funcionado muy bien, por eso me siento con toda la libertad de poderlo compartir. Empezar en octubre, yo dije, mi año 2020 empezó el primero de octubre, que fue el día de ayer, y estoy tratando de ayudar a las personas a que lleguemos al 2020 con un plan estratégico en las manos, con acciones concretas para tener resultados en el primer trimestre y por supuesto que eso vaya aumentando en la medida que va pasando el, el año. Eh, esa es la primera razón. El 2020 está a la vuelta de la esquina. La segunda razón por la que nace este proyecto, en la forma en la que nace, es porque la mayoría de nosotros participamos en proyectos de redes de mercadeo o network marketing, ¿verdad? Que ya de por sí el hecho de que diga redes debería de darnos a nosotros una pista de cuál es la dirección que debería de tomar. Esta mañana, mientras caminaba en las montañas, yo dije que la naturaleza del desafío o la naturaleza del proyecto determina la naturaleza de la estrategia. Y me ha tomado 11 años llegar a entender que yo no puedo pensar en que voy a promover redes de mercadeo si no le enseño a la gente a hacer redes equipos de mercadeo si yo no les enseño a hacer equipos, ¿verdad? Y puse algunos ejemplos y yo decía, ¿cómo es posible que yo voy a entrar a, a estudiar mecánica sin desarmar motores? No sería lógico. ¿Cómo voy a, a entrar a ser agrónomo, ¿verdad? Sin tocar plantas, tierras, semillas, abonos. No tiene una lógica. Entonces, tampoco tiene una lógica pensar en que voy a desarrollar un negocio de redes si alguien no se toma el tiempo de enseñarme a trabajar equipos, a hacer una planificación estratégica de equipos y sobre todo en esta nueva época, cómo los equipos nos podemos integrar usando la tecnología y aplicando la tecnología para tener resultados. Esto es lo que yo he hecho por los últimos 11 años, esto es lo que me ha dado resultados, por eso tengo los cheques que tengo, por eso manejo el carro que manejo, por eso mantengo el estilo de vida que yo... Mantengo, ¿por qué? Porque he logrado hacer la integración de la tecnología. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Y ya te lo voy a decir. Te va a tocar la ley de Pareto. La ley de Pareto se te va a aplicar sí o sí. Igual que la ley de la gravedad funciona aunque tú quieras o no quieras, la ley de Pareto se te va a funcionar. La ley es 80-20. El 80% de las personas. Eh, son falsos networker, son falsos emprendedores, son falsos empresarios, falsamente buscan la libertad financiera, eh, son fake, verdad, igual que las copias piratas, verdad, son fake. Cuando ya va la prueba, simple y sencillamente no funciona. La ley de Pareto se nos aplica a todos, queramos o no queramos. Eso quiere decir el 80% de las personas no va a hacer lo que tiene que hacer no va a ser lo que dice que tiene que, lo, lo que dice que va a ser y vas a tener que trabajar con el 20%, dos de cada diez. Así funciona, pero no importa. De todos modos, Jesucristo necesitó a 12 que sí le siguieron, a 12 que estuvieron dispuestos a dar la vida para transformar el mundo. Eh, Gandhi necesitó un pequeño grupo de gente que lo apoyara. Los, 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 los próceres de independencia de nuestros países necesitaron un pequeño grupo de personas. Las grandes corporaciones se sostienen por un pequeño grupo de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, no necesitamos. Si tú tienes a uh, cuatro, cinco, seis, diez personas que van en la misma dirección en que tú vas, eso es más que suficiente para lo, alcanzar tu independencia financiera, cheques grandes, grandes reconocimientos y cumplir tus sueños y los de tu equipo. Entonces, partiendo de ahí, yo llegué a la conclusión. Hasta ahora, por estos siete años, he entrenado a más de 5,000 personas en todo lo que tiene que ver planificación estratégica de negocios, desarrollo de nichos de mercado, mensajes magnéticos, embudos de mercadeo, estrategias de video marketing, estrategias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero veo demasiada frustración y veo demasiado fracaso no porque la técnica no funciona, porque si me funciona a mí, le funciona a mis mentores, le funciona a mis socios, obviamente la técnica sí funciona. ¿Qué es lo que sucede? Que no todos estamos al mismo nivel de habilidades y eso es normal. Cuando tú tienes y, y a mí me encanta aquella ilustración, ¿verdad? Cuando el profesor está frente a todos los animales del zoológico y les dice, "A ver, vamos a hacer una evaluación. Vamos a ver qué tan bien salen. Súbanse a la palmera." Hello, el mono se va a subir bien rápido. Pero el elefante no se va a poder subir, tampoco el canguro se va a poder subir, y eso no quiere decir que no sea capaz. Lo que quiere decir es que para subirse a la palmera, el mono es bueno. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que cuando nosotros vamos a trabajar en equipos, vamos a poder dividir el trabajo y decir, a ver, ¿quién es el bueno aquí para leer y tener uh, sintaxis o poder hacer resúmenes de lo que está leyendo? Eso se llama generación de contenido. ¿Quién es bueno para tomar fotografías? ¿Quién es bueno para el diseño gráfico? ¿Quién es bueno para esto? Ahora, si en el equipo no hay habilidades de esas, pues entonces se contrata. Pero trabajando en equipo va a ser mucho más fácil poder avanzar. Ahora, habiéndote dicho eso, estoy seguro que si la gente funciona como equipos, vamos a tener muchas más probabilidades de resultados. Así que te presento lo que es el nacimiento de la mentoría de equipos magnéticos para multinivel o redes de mercadeo. Y ahora te voy a ir contando los detalles. Para empezar, déjame contarte, este es un entrenamiento que tiene una base científica, técnica y profesional para que equipos de multinivel que deseen usar correctamente las redes sociales para vender productos y promover sus oportunidades de negocio. O sea, yo voy a volcar en este entrenamiento todo el conocimiento científico, Neurociencia, marketing, planificación estratégica de negocio y toda la parte de embudos y mercadeo de atracción, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Para qué? Para que equipos de redes de mercadeo puedan promover sus productos y sus oportunidades de negocio. Valga la aclaración, no creo en los pajaritos preñados, no creo en Santa Claus. No creo en la varita mágica, no creo en la lámpara de Aladino. Estamos hablando de trabajo. Estamos hablando de cumplir asignaciones que tienen que hacer. ¿Y por qué lo digo? Porque luego la gente toma un curso y piensa que el curso es mágico. Y que ellos, sentados en la comodidad de su casa, sin leer, sin publicar, sin escribir, sin hacer... Marketing van a tener resultados, jamás de los jamás. Por lo tanto, al final les voy a explicar un poquito la dinámica para yo trabajar con estos equipos, porque voy a trabajar solamente con equipos, no con individuos. Voy a entrevistar a las personas y luego va a haber un documento que se va a firmar, donde va a haber un compromiso, no conmigo, yo, soy, yo solamente voy a ser el facilitador. Un documento donde se compromete con los miembros de su equipo a cumplir las, as las asignaciones. Ya voy a hablar un poquito de las reglas también. Acá las tengo ahora. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, ser miembro de un equipo de la misma empresa de multinivel. No necesariamente de la misma línea de patrocinio. Y se si aceptan equipos de tres, cuatro y cinco personas. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tienen que estar en la misma compañía de multinivel porque vamos a hablar de nicho de mercado. Entonces tenemos que escoger con cuál producto, a cuál nicho. A qué nicho le vamos a presentar la oportunidad de negocio. Y entonces vamos a trabajar juntos en eso. Si no son de la misma línea de patrocinio, no importa. Si no están en la misma ciudad, no importa. Ojalá que sí estuvieran. Pero si no están en la misma ciudad, no importa. Podemos trabajar usando la tecnología. Número dos, comprometerse con su proyecto personal, con su equipo y con el instructor de cumplir con el programa de estudio, las asignaciones y no presentar excusas. El año 2020 para mí va a tener una característica. No voy a invertir tiempo en excusas, ni las mías ni las de nadie. No tengo tiempo, no puedo distraerme, así que el que tenga excusas, este programa no es para él. Si te invita a tu amigo, tu socio y tú tienes excusas, no le arruines el negocio a tu socio. No entres a este programa, porque no vamos a aceptar excusas. Simple y sencillamente esto es para gente que está determinada. Tres, cumplir en tiempo con las asignaciones que le delegue su equipo. ¿Por qué? Porque yo como instructor, como facilitador, voy a asignarle al equipo qué es lo que tiene que cumplir. Antes de la siguiente sesión, para evaluarlos, para analizar resultados, para modificar estrategias, porque cada estrategia para cada equipo, para cada producto, para cada empresa va a ser diferente. Entonces va a tener que cumplir, pero no me va a fallar a mí, porque hasta ahora ha sido como eh, coach, mentor, maestro. Mire, disculpe, fíjese que el perro se comió la tarea, eh, fíjese que mi esposo no me quiso llevar, eh, fíjese que mi hijo no me quiso apoyar, todo ese montón de rollos. No es conmigo. Esto es su negocio, no el mío. Esa es tu organización, no es la mía. Entonces, cada quien debe de ser responsable con su equipo de trabajo. Y si la persona no cumple, entonces vamos a tener que sacarlo para que el equipo le dé oportunidad a otra persona que sí esté dispuesta a cumplir las asignaciones. Y en cuarto lugar, respetar y hacer respetar las reglas del grupo privado. El grupo privado donde nos vemos todos tiene reglas. ¿Por qué? Porque ahí va a haber gente de Herbalife porque ahí va a haber gente de For Life, va a haber gente de ACN, va a haber gente de Hemworks, va a haber gente de Vibri, va a haber gente de diferentes compañías y tenemos que comportarnos como en la universidad, como los médicos se comportarían profesionalmente. Yo nunca he visto a un médico tratando de enamorar a otro médico para que se venga a trabajar a su hospital. Cuando van a los congresos de médicos, se portan a la altura de un profesional y eso es lo que yo esperaría del comportamiento. De todos modos, hay unas reglas que hay que respetar. Ok, el primer tema que vamos a abordar y vamos a definir juntos con cada equipo, ya no con cada individuo, es nichos de mercado. ¿Por qué vamos a definir nichos de mercado? Porque yo he detectado que el mayor problema que tiene la mayoría de personas es que no sabe cuál es el perfil de su cliente ideal. Bueno, ahora lo vamos a hacer en equipo. Vamos a determinar con qué parte del pastel queremos trabajar. El micro nicho, mientras más específico sea, mejores son los resultados. Lo vamos a determinar en equipo y lo vamos a atacar en equipo. Esto va a estar muy interesante porque va a poder dar mejores resultados. Después de que hemos determinado cuál es el nicho de mercado, vamos a tener que crear una identidad. En inglés se llama un branding. ¿Por qué? Porque como es la niña. Así son los novios que le salen a la niña. ¿Sí? Y tú lo puedes ver. Si tú ves una señorita uh, bien vestida, modestamente, respetable, bien comportada, atrae a cierto tipo de joven. Si tú ves una chica liberal, con poca ropa, muy sensual, exagerada en su maquillaje, atrae a otro tipo de personas. Bueno, en el marketing es exactamente lo mismo. De, de acuerdo a cómo tú te presentes, así es lo que tú atraes. La calidad de tus clientes, de tus prospectos, el nivel económico de tus clientes, de tus prospectos, de acuerdo a cada identidad, no es lo mismo venderle una hamburguesa McDonald's de un dólar que venderte una hamburguesa orgánica de 16 dólares. Son diferentes cosas. Por lo tanto, la identidad que vamos a crear como individuos y como equipo, va a determinar la calidad de los prospectos que vamos a tener como clientes y como socios. Después de que hemos creado la identidad, vamos a trabajar en el mensaje. Uno de los mayores desafíos que tienen los networkers y la gente que quiere hacer mercadeo es que el mensaje es equivocado. Yo lo veo todos los días. Busco 10 personas para abrir Perú. Busco 10 emprendedores que quieran ganar dinero desde su teléfono y desde su computadora. Pero esos mensajes son mensajes como que fueran, como que tú fueras por la calle y te están invitando a que entres a un lugar, no sé, no quiero poner un mal ejemplo, pero de todos modos, la calidad del mensaje, la forma en la que está redactado el mensaje, las palabras que estás usando en el mensaje, el tono que estás usando en el mensaje, determinan también, qué tipo de calidad de prospectos vas a tener. Y la mayoría de nosotros ni siquiera tenemos, ni siquiera tenemos en cuenta ese tipo de cosas. Una vez que tenemos la identidad y tenemos el mensaje, debemos de crear un sistema. Y este sistema que yo le voy a ayudar a crear a su equipo de trabajo va a estar enfocado en Facebook, en YouTube y en Instagram. ¿Por qué necesitamos un sistema? Mira, todos los días yo recibo mensajes. Edgardo, estoy revisando tu perfil y por lo que estoy viendo en tu cuenta de Instagram, tú eres una persona emprendedora, exitosa, visionaria y muy inteligente. Por lo tanto, me gustaría presentarte mi gran compañía, superrevolucionaria revolucionaria, con el producto super revolucionario, con un plan de pago super revolucionario. No me están diciendo nada diferente. Las 800 o 1000 compañías de multinivel que hay te van a ofrecer. Un plan de compensación revolucionario de última generación, un producto revolucionario de última revolución, un rollo de última generación, revolucionarios todos, ¿verdad? De, ¿cómo le llaman? Economía colaborativa y usan un montón de términos absurdos que no tienen nada que ver, pero nadie te está diciendo cómo demonios vas a vender tu producto. O cómo lo vas a comercializar, o cómo vas a atraer a los prospectos, o cómo vas a filtrar a los prospectos. Por eso es que la diferencia de la gente que pasa por estas mentorías es que al final del proceso ellos van a poder ofrecer un sistema. La mayoría de personas se basan en producto. Oh, yo tengo un producto súper chévere que te quita el cáncer, que te quita la diabetes, que te hace rico, que te hace famoso, que te hace inteligente y un montón de rollos más. Pero eso no ayuda. Porque lo que la gente tonta no es. La gente ahora dice, ¿qué sistema tienes? La gente ahora, el que es inteligente, te va a preguntar, ¿y qué sistema me vas a compartir? ¿Cuáles son las herramientas que vamos a usar? Por lo tanto, en esta mentoría, cada equipo va a tener que crear, y yo les voy a ayudar a crear, su propio sistema de mercadeo de atracción para Facebook, para YouTube y para Instagram, para que cuando hables con tus prospectos, tú les vas a decir a ellos exactamente. ¿Qué es lo que les vas a estar ofreciendo? Un sistema, no solamente un producto chévere, no solamente un plan de compensación revolucionario, no solamente una compañía revolucionaria, sino que vas a estar dándoles un sistema en mano que ellos puedan duplicar. Ahora, nos vamos a concentrar en tres cosas específicas. Vamos a crear comunidades. Este es un concepto que ustedes me han escuchado decir muchas veces, pero lo vuelvo a explicar. Necesitamos primero decidir, este es mi nicho y voy a crear una comunidad. Y durante estos tres meses, porque esta mentoría dura tres meses, octubre, noviembre, diciembre y enero, un poquito, porque vamos a dar vacación las últimas dos semanas de diciembre, entonces vamos a retomarlo en enero. En el proceso lo que vamos a hacer es crear una cantidad de gente apegada al perfil de tu cliente ideal para que tengas a quien venderle. Porque si no tenemos a quién venderle, estamos fritos. Estamos fritos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aprender a crear la comunidad con todos los elementos anteriores. Lo segundo, a crear la relación. Yo siempre he presentado este modelo y este ejemplo. Cuando un joven y una señorita se conocen, empiezan un diálogo. ¿Y tú quién eres? ¿Qué te gusta? ¿De dónde vienes? ¿Te gusta bailar? ¿No te gusta bailar? ¿Te gusta el café? ¿No te gusta el café? ¿Te gusta el postre? ¿No te gusta el postre? ¿Eres vegetariano? ¿No eres vegetariano? Y empieza una relación. Eventualmente puede surgir una relación a largo plazo. El marketing es exactamente igual. Es exactamente lo mismo. Nosotros decidimos qué perfil tiene nuestro cliente ideal y después a través del contenido, a través de las publicaciones, a través de la interacción, creamos una relación. Cuando hay una relación que se respeta el proceso de la relación, eventualmente pasamos a la última etapa, que es crear la conversión. La señorita o el joven están esperando el sí o en el altar el sí quiero. Pero nosotros como empresarios queremos el sí quiero cuando nos dan la tarjeta de crédito o de débito o los bitcoins o lo que sea con lo que nos van a pagar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y eso es lo que vamos a estar haciendo en estos tres meses. Recapitulando, vamos a comenzar definiendo cuál es el nicho con el que vamos a trabajar. Vamos a crear la identidad del proyecto. Vamos a crear el mensaje atractivo. Vamos a crear un sistema que sea duplicable para los nuevos socios, para los nuevos afiliados. Vamos a aprender a crear la comunidad y vamos a crear la comunidad. Vamos a aprender a crear esa relación por medio de el mensaje y el contenido y el sistema para entonces crear la conversión. Eso es lo que es. Adicionalmente, Adicionalmente, debido a la temporada, el día 16 de noviembre voy a dar una sesión bono, un bono especial para crear una oferta irresistible para aprovechar con nuestros productos, no importa el producto que tú tengas, el Black Friday del 29 de noviembre, que es el día después de Acción de Gracias, y el Cyber Monday, que es el primero de diciembre. Y de hecho va a ser Cyber Week, ¿verdad? Entonces les voy a enseñar cómo se crean las ofertas y vamos, ahí vamos a hacer un pequeño paréntesis en lo que estamos aprendiendo para tratar de mover producto que nosotros tengamos. Entonces, recapitulando, vamos a trabajar una sesión de nichos, identidad, mensaje, el sistema que vamos a crear para las redes sociales. Crear comunidades, crear relaciones, crear conversiones, una sesión especial para poder aprovechar y vender productos en el Black Friday y en el Cyber Monday, más cuatro sesiones de coaching para cada equipo. Cada sesión tiene una duración aproximada de 45 minutos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tomando la información general, las técnicas generales, le vamos a hacer una aplicación específica específica a cada grupo. Entonces, yo voy a decir esta semana que hemos trabajado con nichos e identidad, la siguiente semana no hay clase, pero hay sesiones individuales. Se reúne el grupo, se reúne conmigo, me presentan cuáles son sus conclusiones de su nicho y de su identidad, o mensaje, cuando depende de lo que nos toque ver, y vamos a ir afinando para que cada grupo, vaya teniendo su propia aplicación personalizada individualizada porque no es lo mismo vender telefonía de acn que vender paquetes para control de peso de todos los life que venden control de peso por ejemplo entonces vamos a trabajar eso entonces eh, recapitulando es estas ocho sesiones más cuatro sesiones de coaching para cada equipo esto lo vamos a distribuir en tres meses, tres meses y medio básicamente. Aparte de eso siempre tenemos un grupo privado donde metemos a todas las personas para que vengan con sus preguntas, a presentar, presentar sus tareas, etcétera. Le voy a dar acceso mientras comenzamos a lo que es el curso de tiburones del multinivel que ya está grabado para que puedan empezar a familiarizarse con los términos, ¿verdad? Nichos de mercado, el cuadrante de, del millón de dólares, del, del, del nicho de mercado. Eh, vamos a empezar a entender conceptos sobre contenido de valor, contenido de atracción, etc. Y Tiburones del Multinivel tiene una estrategia bien específica que a algunos de ustedes le pueden sacar muchísimo, muchísimo provecho y que es exclusiva para los que toman ese curso. Entonces, van a tener acceso a la grabación de ese curso que ya está listo. Como si fuera poco, estoy terminando esta semana el curso multinivel magnético, que es otro curso que incluye otro tipo de técnicas. Las la bases siempre son las mismas, nicho de mercado, contenido de valor, pero luego enseño técnicas específicas. Esta tiene otra técnica. O sea, te vamos a ir dando técnicas porque no todo el mundo se siente cómodo con la misma técnica. Va a estar ahí. Y entonces, el resumen es. Vas a recibir estas ocho sesiones en vivo: nichos de mercado, identidad y branding, mensaje de atracción, creando un sistema para Facebook, YouTube e Instagram para las redes sociales para que lo puedas dar a tus socios, cómo se crean las comunidades y las vamos a crear juntos, cómo se crean las relaciones, cómo se crea la conversión, una sesión especial para venta de productos en el Black Friday y en el Cyber Monday. Más la grabación de multinivel magnético, más la grabación de tiburones del multinivel, más las cuatro sesiones de coaching individualizadas para cada equipo. Ok, señores, eso es lo que es. Eh, Cuando comenzamos, ah, ese sí lo tengo acá, va a comenzar toda eh, la semana del 21 de octubre. Vamos a comenzar la semana del 21 de octubre. El precio, que es la pregunta. Existen dos cosas en, en este tipo de, de planteamientos. Existe lo que se llama el valor y el precio. Valor es lo que vale. Precio es lo que tú pagas. Entonces, voy a darte el valor de todo este paquete para que solo tengas un punto de referencia. Y luego... Cuando tú tengas al grupo de tres o cuatro o cinco personas, tú me dices, Edgardo, tengo el equipo. De hecho, ya hay gente que ya está esperando la información. Y yo les voy a, a hacer una propuesta como equipo para que puedan ingresar a la mentoría. ¿Ok? Entonces, el valor de todo lo que van a recibir cada persona es el valor de $1,197 dólares. No van a pagar eso. Afortunadamente no van a pagar eso. Van a pagar una pequeña parte de eso, pero de nuevo solo voy a trabajar con equipos de tres, de cuatro y de cinco. Si tú no tienes un equipo, ni me preguntes. Así, o sea, no es. es a ver, ¿cómo lo digo diplomáticamente y correctamente? Yo no estoy aquí para estar vendiendo por precio, no. Estamos hablando de todo un paquete de resultados y de trabajo de tres meses y medio, básicamente. Entonces. Si tú tienes un equipo y de hecho ya hay algunos que están en la transmisión y hay algunos que me han estado escribiendo desde ayer y me han estado diciendo ya tengo tres o ya tengo cinco ya tengo cuatro personas te voy a hacer una propuesta, ¿verdad? Eh, obviamente mientras más rápido lo compres más te ahorras. Así que si hay alguna pre pregunta en este momento sobre, no sobre el precio sobre el precio no me pregunten eso me lo mandan en un mensaje privado y vamos a platicar porque quiero hacer algunas preguntas. Solamente puedo trabajar con muy pocos equipos. Mi, mi, mi tiempo está bastante complicado y, y bastante limitado, pero quiero dar lo mejor de mí y ayudarles a que el 2020 sea el mejor año de sus vidas y el mejor año de sus negocios. Así que si hay alguna pregunta sobre lo que es la mentoría, sobre los temas, sobre las dinámicas, este es un buen momento para que lo puedan hacer. Mientras ustedes. Um, Mientras ustedes hacen las preguntas, yo te hago un resumen muy rápidamente de lo que se va a incluir. Vamos a incluir la sesión donde vamos a definir, vamos a definir el nicho de mercado para tu proyecto. Y obviamente va a haber un nicho para producto y va a haber un nicho para la oportunidad de negocio. No es el mismo. Vamos a trabajar juntos la creación de tu identidad o tu branding. Vamos a crear juntos la creación de tu mensaje. Vamos a trabajar juntos un sistema duplicable donde las personas que se unen a tu equipo puedan duplicar todo esto en Facebook, en YouTube y en Instagram. Por supuesto, vamos a trabajar juntos la creación de la comunidad, la creación de la relación, la creación de la conversión. Vamos a agregar la sesión especial el 16 sobre el tema de cómo vender. Aprovechándonos del espíritu del Black Friday y del Cyber Monday. Más las cuatro sesiones. Más el grupo privado. Más la grabación de tiburones. Más la grabación de multinivel magnético. Todo eso. Eh, me pregunta Sabi. ¿La mentoría es en vivo? Sí, la mentoría es en vivo. Es correcto. Sí, es en vivo. Es en vivo tanto las clases. De, de los temas específicos, nichos, identidad, mensaje, todo eso es en vivo porque necesito que ustedes hagan todas las preguntas. Y después, las sesiones para cada equipo también son en vivo. Ponemos la hora, coordinamos la hora, tres, cuatro, cinco personas de ustedes y este servidor nos juntamos para analizar las respuestas y las conclusiones a las que ustedes han llegado como equipo. Perfecto. Ruth me dice que todo quedó claro. Francisco ya tiene su equipo, Sabía tiene su equipo. Muy bien. Bueno, señores, esto es lo que es. Eh, eh, voy a, en este momento que termine la transmisión, me voy a comunicar con aquellos de ustedes que ya tienen sus equipos listos para que entonces podamos proceder a reservar su participación. El que primero llega, primero se sirve. Y hay un, hay un grupo, hay un límite en esto. No puedo atender tantos grupos, así que eso. ¿Cuál sería el horario? Muy buena pregunta. Normalmente, normalmente uso siempre como punto de referencia 7 de la noche hora de California. Eso es 9 de la noche hora de Texas, 10 de la noche hora de Miami. Normalmente esos son los horarios que establecemos eh, en los días. Aquí, lo, aquí va a variar un poquito el tema de los días. Normalmente es día lunes, la clase en vivo, pero las sesiones para cada equipo, yo eh, soy más flexible, pongo mi agenda y les dejo abierta mi agenda para que ustedes seleccionen el horario que le convenga a tu equipo, ¿verdad? Entonces nos vamos adaptando. Eh, Ruth también me dice que ya tiene su equipo, perfecto, muy bien. Bueno, va a ser un gusto trabajar con ustedes. Eh, para aquellos que han estado preguntando por la mentoría 10X, una vez que arranque con el proyecto de grupos, la siguiente va a ser la mentoría 10X para profesionales. Ahí voy a aceptar de todo tipo de profesionales. También son tres meses. Y con esos dos, estos dos proyectos, yo estoy terminando el año y básicamente es lo que van a saber de mí, ¿verdad? Eh, algunos ya saben, estoy haciendo algunos cambios bastante dramáticos en el uso de mi tiempo y solamente me voy a dedicar a este equipo y a los alumnos de la mentoría 10X. Familia, muchas gracias, muchas bendiciones. Ah, perfecto, déjenme hacer algo más acá. Voy a poner mi, mi WhatsApp por aquellos que quieran enviarme alguna pregunta eh, por WhatsApp. Vamos a ponerlo acá. Ok, aquí en pantalla mi WhatsApp, más 1-562-674-5958. Si alguien tiene alguna pregunta y quiere mandarla por WhatsApp, con muchísimo gusto. Si alguien de ustedes eh, cree que hace falta eh, una uh, reunión para su equipo eh, previo a la inscripción, para hacer un resumen, no voy a repetir lo que ya repetí en el video, pero puedo contestar preguntas. Con muchísimo gusto también lo podemos coordinar. Gracias a todos. Bendiciones, éxitos y ahora mismo me pongo en contacto con aquellos que han estado esperando la información. <coughs>